¿Has venido aquí a atormentar los demonios antes de tiempo? Mirad, es evidente que en el mundo existe el mal. Es evidente también que en el mundo hay gente buena que sigue o seguimos escandalizándonos ante el mal. ¿Por qué existe gente que aplasta a los débiles? ¿Por qué los chulos siempre se salen con la suya? ¿Por qué los violentos siempre quedan por encima? ¿Por qué los que tienen más siempre aplastan a los que tienen menos? Y en el misterio del mal solo cabe dos cosas. Uno, escandalizarse, huir, escaparse, acobardarse. O dos, enfrentarse serenamente a él. Y por eso en la vida de Jesús aparecen muchas veces no solamente las enfermedades, aparece el demonio. Y aparecen las personas endemoniadas, gobernadas por el demonio. Y claro, Jesús se enfrenta a ellos. Es el caso del evangelio que se va a proclamar hoy en la Santa Misa, cuando Jesús se encuentra con una persona endemoniada y le dice al demonio, déjale en paz, y el demonio reclama diciendo, pero has venido a atormentarnos antes de tiempo, déjanos. Y es que el cristiano nunca se puede conformar con el misterio del mal. Podemos aceptar cosas que son irremediables, pero no conformarnos con ella. Una cosa es aceptar una situación que somos conscientes que no podemos cambiar, pero otra cosa es decir, ay, qué bien, no pasa nada, no importa. Nosotros no somos gente como blandita o sosita, que estamos como sometidos, sino que contra el misterio del mal nos enfrentamos. El autor del mal, no lo olvidemos, es Satanás, que en la mentira primera, la primera pareja humana, engañándoles flagrantemente, les dijo que si comían del árbol serían igual que Dios, para decidir lo que es bueno y lo que es malo, y a partir de ese momento la humanidad dio entrada a la posibilidad de hacer daño, a la posibilidad de hacer el mal, y en su origen, evidentemente, estaba el demonio. El demonio es un ser personal. El demonio interviene, tiene todos los pecados, menos uno, menos la pereza, porque no para nunca de dar. Ahora, tampoco hay que verlo por todos los lados, el demonio interviene más bien en las segundas causas, en el origen, y utiliza instrumentos para hacer daño. Pero frente al misterio de la tiniebla, al misterio de la mentira, al misterio de la violencia, de la destrucción, Cristo se levanta y Cristo te dice, ¿me ayudas a combatir el misterio del mal? Pero no con las armas humanas clásicas de la violencia, de la fuerza, sino combatir el misterio del mal con las armas de la mansedumbre, de la serenidad, del amor incondicional, de la fidelidad. Las armas que él utilizó y que nos invita a que las utilicemos nosotros junto a él. ¿Cómo te enfrentas al misterio del mal? ¿Cómo reaccionas ante las cosas que están mal alrededor de ti o dentro de ti? Y efectivamente ahí es ese momento en el cual tendrás que decir, mira, Dios mío, yo no quiero pactar nunca con el mal. Nunca lo aprobaré. A veces hay cosas que están muy por encima de mis posibilidades y aunque sea una breve oración para que se arreglen las cosas, eso nunca faltará. Porque nosotros ahogamos el mal en abundancia de bien, que es lo que hizo Cristo nuestro Señor ante el misterio del pecado, de la maldad y de la muerte.